Voy a estar aquí toda la puta vida, tío. ¿Ves lo que os digo, tío? Es que parece de coña, macho, de verdad. Joder, loco, me cago en la puta de oros. Como sabéis, el día 7 de junio de 2024 empezamos un reto de extrema dificultad en Skyrim que nos haría consolidarnos aún más en la comunidad de Elder Scrolls en español. Y era básicamente pasarse la main quest de Skyrim en dificultad legendaria sin sufrir ni un solo punto de daño. Lo que viene siendo una no-hit no-damage de toda la vida. El motivo por el que lo hicimos en formato de directos era por la sencilla razón de que así nadie puede decir que está falseado. Los directos se quedan resubidos y cualquiera puede verificar la autenticidad del reto. Así que ya os adelanto que tenéis la lista de reproducción con todos los directos en la descripción por si queréis comprobarlo vosotros mismos. Volviendo al tema del reto, es un desafío que nadie más ha hecho en la comunidad hispana. Hay dos runes por ahí que os dejaré en la descripción, pero una de ellas es en fácil y la otra en normal. No quiero quitarle méritos a esas personas, pero creo que es evidente la dificultad extra que implica hacer este reto en legendario. Así que por si no hubiera quedado claro todavía, somos el primer canal hispanohablante en realizar la no-hit no-damage de Skyrim en dificultad legendaria. Han sido más de 2 meses de esfuerzo y preparación y 16 directos, así que estoy bastante orgulloso de este logro. Antes de empezar con el resumen de la run que nos llevó a la victoria, voy a explicaros las reglas del reto para que así lo tengáis claro, aunque también las tendréis en la descripción. El punto de inicio del reto es a la entrada del bastión de Helheim con Ralof o Hathbar, que es cuando tenemos pleno control de nuestro personaje. La salud del personaje siempre será de un punto, de manera que cualquier cosa te mate y así la muerte o el daño recibido sea más evidente, además de añadirle por supuesto más dramatismo. Con respecto a la salud, tampoco se pueden invertir puntos en ella al subir de nivel, ni equipar objetos que aumenten la salud, ni bendiciones y en general cualquier forma de aumentar la salud del personaje. Ahogarse no hace insta-kill a pesar de tener un punto de salud, pero cuenta como daño recibido y por lo tanto se debe reiniciar el reto. No se puede bajar de dificultad legendaria en ningún momento. Nada de glitches o bugs como cofres invisibles, clipping, el loop de restauración, duplicar objetos, etc. Puede usarse cualquier mecánica o forma de juego, incluido Necromago. Y antes de que os pongáis a llorar en los comentarios con respecto a este tema, tenéis un vídeo en el canal sobre esta perk y por qué no la considero un glitch. Se puede usar el viaje rápido. No se puede cargar la partida en caso de morir para enmendar errores. Si se muere, hay que volver a empezar desde Helheim. Está permitido guardar y cargar la partida para casos de emergencia, como crasheos, bugs en las misiones o simplemente cuando a tu personaje le dan infartos. En serio, esta mierda pasaba cada 2x3 en los directos, pero como es algo sobre lo que no tenemos control, está permitido cargar la partida. Una vez aclarado todo esto, yo soy Baladir y os presento la primera run no hit no damage de la comunidad hispana. Espero que lo disfrutéis. Por cierto, es probable que los fragmentos del vídeo se vean un poco peor que de costumbre, pero es que he tenido que grabarlos sobre los propios directos de YouTube, ya que cuando hago directos no grabo al mismo tiempo, así que no tengo acceso a los archivos originales. Os pido disculpas por adelantado. El primer paso es preparar el setup del personaje. Yo opté por la opción del sigilo, acompañado de magia de ilusión para facilitar las cosas y el arco vinculado como arma principal. Otra cosa a tener en cuenta es que lo ideal es entrar con Hathbar y no con Ralof, porque la sala por la que entras es más amplia y tienes ventaja a la hora de quitar a los capas de la tormenta por si te focusean a ti. Además, la raza orca también es importante, ya que el berserker es la mejor racial del juego y le sacaremos provecho en bastantes ocasiones, como ya veréis. Salir de Helheim no es complicado si vas con cuidado y dejas que Hathbar y el ayudante del torturador cojan el agro de los enemigos. Si acaso la única zona complicada es donde están los arqueros porque pueden darte a distancia, pero si dejas que tus acompañantes vayan primero no deberías tener problemas. Al llegar donde el oso viene un punto importante en la run, y es que vamos a aprovechar para hacer power leveling de discreción hasta el 100. Nos ponemos el árbol completo y salimos de Helheim sin mucho problema. Según vamos hacia cauce boscoso, es importante matar un par de salmones para hacer pociones de huevos de salmón y comprar algunas cosas en carrera blanca, entre ellas el amortiguar y la trampa de alma a Farengar, y un caballo para hacer power leveling de conjuración. Ayudaremos a los compañeros a luchar contra el gigante, ya que así podremos subir un poco de arquería. También necesitaremos unirnos a ellos si queremos subir arquería con Aela en lugar de Faendal, aunque este último también sirve. Después iremos hasta Riften alquilando un carro e iremos hasta la capilla de Zenithar que vimos en la guía de power leveling de elocuencia para adquirir el amuleto de Zenithar y la bendición de Zenithar.
Después le daremos una moneda a Brenuin para conseguir el don de la caridad y con todos estos buffos venderemos las pociones de huevos de salmón que hicimos y ganaremos lo suficiente para comprar todo lo que he mencionado antes. Lo siguiente es subir ilusión. Para ello iremos a por la piedra del mago para que así las habilidades mágicas suban un 20% más rápido. Alquilaremos la habitación de la yegua abanderada y haremos power leveling de ilusión con el amortiguar. Al dormir en la cama también tendremos el bien descansado y subiremos aún más rápido y además recargaremos la magia al instante. Haremos esto hasta el nivel 65. Después cogeremos un carro hasta Ventalia e iremos hasta el Fuerte Amol para conseguir el Grimorio del Arco vinculado de forma fácil sin unirnos al Colegio de Hibernalia de momento. Este arco será nuestra principal arma durante toda la run. Una vez con el arco en nuestro poder, lo que toca es simplemente farmear huevas de salmón para hacer pociones y con el dinero que consigamos vendiéndolas, compraremos equipo adecuado para nuestro personaje y además pagaremos lecciones de arquería o bien a Ela o bien a Faendal. En las primeras runes tenía pensado subir alquimia al 100 para hacer pociones de arquería e ilusión y facilitar aún más las cosas, pero malgastar 2 horas en este proceso sabiendo que si mueres tienes que volver a repetir todo, hizo que acabase olvidándome de esa idea. Así que solo subiremos alquimia para comprarnos equipo y pagar lecciones de arquería como he dicho. Es un tema en el que tampoco voy a indagar mucho, porque ya tenéis varias guías en el canal sobre esto, pero aún así os las dejaré en la descripción por si alguien desconoce todo este tema de las huevas de salmón. Una cosa importante durante la búsqueda de ajos en soledad es coger el amuleto de Talos del tipo al que decapitan, ya que le sacaremos provecho en las últimas misiones del juego. Ahora que tenemos los ingredientes de las pociones, simplemente vamos a por la piedra del ladrón para subir alquimia más rápido, y mientras hacemos y vendemos pociones, pagaremos a él a las lecciones de arquería. De esta forma, iremos subiendo niveles y aprovechando los 5 entrenamientos por nivel. Lo normal sería que nos quedásemos entre el 50 y el 60 en arquería, e invertiremos 3 puntos en la primera perk de arquería, suficiente para tener un mínimo de daño. Una vez hecho esto, lo siguiente es subir conjuración usando trampa de alma y el caballo que compramos anteriormente. Subiremos hasta el nivel 65. Aquí también ha habido varios cambios, ya que en las primeras runes la subí hasta el 50 únicamente para bajar el coste del arco vinculado, pero acabé optando por subirla al 65 para comprar drémoras y facilitar las cosas. Y la verdad que fue una decisión muy top porque los drémoras son un seguro de vida. Ahora lo que hay que hacer es alquilar un carro hasta Hibernalia e ingresar en el colegio. Una vez dentro, buscaremos a Drevis Neloren y le compraremos la invisibilidad, el pacificar y el frenesí. Después buscaremos a Finis Gestor y le compraremos los Drémoras y los Atronach de la Tormenta. Nuestro personaje va tomando forma y ahora deberíamos rondar el nivel 30 más o menos. El siguiente punto es muy sencillo y es ir a por la piedra del aprendiz, que será el menhir que lleve este personaje. El motivo es muy sencillo y es que para este tipo de run no hay nada mejor. Obtendremos un 100% de regeneración de magia a cambio de recibir el doble de daño mágico, lo cual nos da igual porque cualquier tipo de daño nos matará igualmente, así que en esencia es tener un 100% de regeneración mágica extra de forma gratuita. Ahora tendremos que volver a Ventalia y hacer la misión de sangre y hielo para obtener el amuleto de nigromante, que nos da 50 puntos de magia y 25% de descuento en conjuración, dos cosas que nos vienen de lujo viendo que vamos a ir full magia. Aquí tened cuidado a la hora de matar a Calixto porque el cabrón está muy duro, y una vez llegó a matarme por confiarme, así que para evitar lamentos usaremos el Berserker del orco y sacaremos un Drémora por si acaso. Ya queda muy poco para finalizar el setup del personaje y básicamente es comprar equipo adecuado, lo cual se puede hacer fácilmente viajando de ciudad en ciudad mirando por las tiendas. Como estuvimos vendiendo las pociones de huevos de salmón, tendremos dinero de sobra para comprar lo que queramos. Una combinación que casi siempre usábamos en todas las runes era la de usar un anillo, un aro y unos guantes de reforzar arquería para subir el daño del arco vinculado. Después, una túnica de ilusión, o bien de experto o bien de maestro, para bajar el coste de los hechizos de ilusión que vamos a estar spameando constantemente. Y para finalizar, unas botas de regeneración de aguante o en su defecto de aguante plano para rodar en sigilo y suplir ese 75% de reducción de regeneración de aguante por el amuleto de nigromante. Ya digo que esta combinación se repetía en prácticamente todas las runes, no con los mismos números, pero los efectos sí. Este paso es probablemente el más coñazo de todos, puesto que vas a estar alrededor de una hora dando vueltas por las ciudades hasta que te salgan los objetos que necesitas. Cuando tengamos todo el equipo listo, el personaje estará completamente preparado y solo quedará una cosa por hacer, y es ir hasta la aguja de Kart para entrar en el templo del refugio celestial. Debemos llegar hasta el final de la cueva, superando todos los puzzles hasta desbloquear el punto de viaje rápido. De esta forma, cuando llegue el momento de venir aquí con Delphine y Esbern, podremos teleportarnos aquí directamente sin correr el riesgo de morir en la pelea contra los renegados y el dragón que aparecen fuera. Este punto es gracias a un suscriptor que me lo recomendó durante uno de los directos, ya que yo antes hacía el procedimiento
habitual y corría el riesgo de morir. Así que un fuerte abrazo para ese suscriptor. No me acuerdo de tu nombre, pero tú sabes quién eres. Así que desde aquí, gracias. Por fin tenemos el personaje listo y preparado y podemos iniciar la main quest. La primera parada es el túmulo de las cataratas lúgubres. No es una zona complicada, pero tiene varias partes que se pueden atragantar si te confías. Para la araña gigante simplemente soltaremos un Drémora y él se encargará de todo. Puedes pegar un par de flechazos si quieres, pero con cuidado de que no se gire y te ataque. Seguiremos avanzando y tendremos mucho cuidado a la hora de cruzar las cuchillas giratorias. Tomaos vuestro tiempo para atravesarlas. En la dungeon no hay muchas más complicaciones, así que solo nos queda llegar al jefe final. Cogeremos la palabra de poder y nos alejaremos tanto como podamos. Ahora que estamos a una distancia prudencial, usaremos el Berserker y lo mataremos poco a poco con el arco y la discreción. La siguiente misión es la del ascenso del dragón, la cual no es complicada en absoluto. Aquí simplemente sacaremos un Atronach de la tormenta y dejaremos que los guardias se ocupen de él poco a poco. Podemos pegar algún flechazo ocasional para subir un poco de arquería, pero sin correr riesgos innecesarios. Dentro del torreón estamos a cubierto, así que es una pelea muy sencilla. Una vez matamos al dragón, lo que hay que hacer es ir al Rodgar para entrenarnos con los barbas grises. No es difícil si vamos en invisible, teniendo cuidado de los peligros en el camino, como los osos y las arañas. Después nos mandarán a poner el cuerno de Jürgen Llamador del Viento, y aquí nada más entrar y hay que tener cuidado porque los nigromantes estarán pegando con los Draugr. Y como comprenderéis, estar cerca de un aluvión de hechizos y zooms no es lo más adecuado para esta run. Así que nos acercaremos sigilosamente hasta la zona de las escaleras para activar el script que hace que se peleen y volveremos a la entrada. Allí esperaremos hasta que hayan terminado de matarse entre ellos. Seguiremos avanzando por la mazmorra como siempre, en sigilo y con la invisibilidad encima, hasta llegar a la parte en la que salen los esqueletos. Aquí deberemos bajar hasta la parte de abajo y coger el grito de volverse etéreo, que nos va a servir de ayuda más tarde. Opté por usar este grito por la sencilla razón de que son 7 segundos de invulnerabilidad total, así que en el caso de que nos salga un dragón o cualquier otro peligro imprevisto, tendremos 7 segundos para pensar en cómo salir del apuro. El resto de la mazmorra no es complicado para nada, así que llegaremos hasta el final y cogeremos la nota de Delfín. La siguiente misión es la de matar al dragón con Delfín. Pero antes, iremos a Riften y alquilaremos los servicios de Mercurio, que nos servirá de ayuda en más ocasiones. Iremos hasta la arboleda de Kainz y al llegar a la zona donde está Alduin y Salognir, invocaremos un Atronach de la tormenta y nos iremos en invisible hasta la zona de las montañas y esperaremos allí. De esta forma, serán Delfín, Mercurio y el Atronach quienes se encarguen de matar al dragón. En principio no deberíais tener problemas, ya que al escapar en invisible, el dragón agregará a cualquiera de los otros tres que he mencionado antes. Así que desde las montañas, nosotros podemos pegar algún flechazo ocasional para ayudar a bajarlo más rápido, pero como siempre, sin correr riesgos innecesarios. Al matar al dragón, usaremos esa alma para desbloquear el grito de volverse etéreo que conseguimos en la misión anterior. Esta es la única alma que vamos a necesitar para la run, así que lo ideal es evitar cualquier enfrentamiento con dragones a partir de aquí. Inmunidad diplomática puede complicarse en ciertas partes, pero es factible con la estrategia que llevamos. Haremos la misión de forma normal hasta la parte en la que recuperamos nuestras cosas, y entonces tenemos que subir hasta el piso de arriba y salir por esa puerta. Este paso es muy importante porque por la salida del piso de abajo siempre sale un Zalmor detrás de nosotros y pueden trapearnos si tenemos mala suerte, así que para evitar problemas saldremos por el piso de arriba. Una vez fuera llega la parte complicada y es conseguir que el Zalmor que vigila el solario de Lengwen se aleje de la puerta. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, tirando un frenesí de los que le compramos a Drevis Neloren al principio. De esta forma los Zalmor de la zona se empezarán a pelear entre sí y tendremos vía libre para entrar en el solario. También está la posibilidad de entrar aún con el Zalmor apoyado en la puerta, cosa que vimos en uno de los vídeos de Daenor, pero en uno de los directos nos mataron a causa de esto porque le dieron al juego que nos detectaran y perdimos esa run. Así que por eso os recomiendo tirar un frenesí y escabulliros hasta el interior. Al llegar a la zona de la prisión usaremos el Berserker, mataremos a los dos Thalmor que hay allí y liberaremos a Etienne Rarnis. Después entrarán dos Thalmor con Malborn y necesitaremos matarlos para conseguir la llave de la trampilla. Aquí no importa lo que le pase a Malborn, en nuestro caso lo importante es conseguir la llave sin riesgos, así que si muere, mala suerte por él. Y con esto hemos superado uno de los picos de dificultad del reto. Esta misión también puede complicarse en cierto punto, pero la mayor parte es cuestión de paciencia. Nada más entrar, soltaremos un Drémora y que se encargue de los dos bandidos que hay allí. Después es importante intentar abrir la puerta que hay cerrada con llave para así acortar el camino de la ratonera y evitar problemas innecesarios. La siguiente zona de la ratonera está plagada de Zalmor, así que soltaremos Drémora tras Drémora hasta que esté todo limpio. Avanzaremos por la mazmorra hasta llegar donde es Bern y una vez que nos acompaña viene una parte complicada que puede tener dos salidas. La primera es que una patrulla de Zalmor nos ataque en esa misma sala donde están los vagabundos. Si ese es el caso, estáis de suerte porque lo único que hay que hacer es sacar un Drémora y dejar que se encargue junto a Esbern de los Zalmor mientras nosotros nos refugiamos en la cama de Esbern. Es muy importante no salir de la habitación porque es un caos, hay hechizos por todas partes y cualquier cosa os puede matar, así que nos quedaremos
estaremos en la habitación de Esbern y vamos sacando drémoras según nos los vayan matando hasta que los Thalmor mueran. Y la otra, que es la más complicada, que es precisamente la que estáis viendo en el vídeo, es que la patrulla ataque en la zona por la que entramos. El procedimiento es el mismo, dejar que los drémoras y Esbern maten a los Thalmor, pero con la desventaja que aquí no tenemos la habitación de Esbern para escondernos, así que tendremos que tener mil ojos. Una vez con todo esto listo, es hora de llevar a Esbern hasta Delphin y aprovecharnos del paso extra que hicimos durante el setup del personaje. Como digo, ahora tenemos la ventaja de que el punto de viaje rápido del Templo del Refugio Celestial está desbloqueado y podemos viajar rápidamente con Esbern y Delphin. Si no hicimos esto, tendremos que matar a todos los renegados y al dragón, lo cual implica demasiados riesgos, así que os recomiendo que desbloqueéis el punto de viaje rápido previamente. El resto de la misión no tiene complicación porque solo es hablar, así que la terminaremos sin mucho problema. Esta misión también puede complicarse si no tenemos cuidado, así que hay que mantener la concentración a la hora de subir la montaña, ya que la niebla y las ventiscas de la zona hacen daño y pueden arruinar la run. Para ello, iremos a Carrera Blanca y activaremos la bendición de Talos y nos pondremos el amuleto de Talos que conseguimos del muerto en soledad. De esta forma tendremos un 40% de reducción en gritos y el despejar cielos tendrá un cooldown de apenas 9 segundos, por lo que podremos spamearlo sin problemas y evitar que la niebla y las ventiscas nos maten. Por el camino es probable que aparezcan espectros del hielo, así que tened los drémoras a mano por si tenéis que sacarlos. Esta misión es bastante sencilla con el setup que llevamos, así que podemos estar bastante tranquilos y relajarnos un poco durante este tramo, ya que solo tendremos que ir por el pergamino y para ello podemos superar toda la mazmorra en invisible sin tener que pelear ni una sola vez. La verdad que sienta bien después de todo el estrés de las misiones anteriores. Al llegar al límite sombrío seguiremos el mismo plan, vamos en invisible hasta la torre de Nzark, evitando los Falmer y los Kauros. Después cogeremos el pergamino y estaremos listos para entrar en el arco final y el más complicado de la run. Aquí llega el que yo diría que es el punto más jodido de toda la run, y es la pelea contra Alduin en la garganta del mundo, así que preparaos para tener los huevos de corbata durante la pelea. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera es que hay que volver a contratar a Mercurio para que nos ayude en la pelea. La segunda es que Alduin va a estar usando la lluvia de meteoritos constantemente, y eso es el mayor problema de la pelea. Estos meteoritos están programados para que vayan en tu dirección, así que te pongas donde te pongas, los meteoritos caerán hacia ti. Para solucionar esto tenemos que llevar el amuleto de Talos y spamear despejar cielos, ya que este grito hace counter a los meteoritos y los anula. La bendición de Talos se quita al leer el pergamino antiguo, así que tendremos un poco menos de margen de error. Además, usar solo la primera palabra del grito es suficiente para arruinar los meteoritos, por lo que no es necesario usar el grito completo. Y la tercera es con respecto al desgarro de dragones, y es que tenemos que mantener a Alduin permanentemente en el suelo con este grito. De la misma forma que con el despejar cielos, si usamos solo la primera palabra, son solamente 8 segundos entre grito y grito. Así que como os estaréis dando cuenta, hay que rotar entre los dos gritos y mantener un tempo perfecto para que no haya meteoritos y Alduin no se levanta del suelo. Si a todo esto le sumamos el hecho de que tienes que mantener tu arco y tu Dremora invocados permanentemente, y que Parthurnax a veces se interpone entre tú y Alduin y hace que falles el desgarro de dragones, pues tenemos la pelea más jodida de toda la run. También es de ayuda usar el Berserker para tener un poco más de daño, pero en esta última run no lo usé por tener una mejor concentración y timear los gritos más fácilmente, pero es recomendable usarlo. Si conseguís superar esta pelea, estáis prácticamente tocando la gloria, ya que como digo me parece el punto más jodido del reto. Aquí vamos a omitir todo el tema de la tregua entre los capas de la tormenta y los imperiales, ya que no tiene dificultad ni es relevante para el reto, así que cuando tengamos que someter a Odavin, simplemente usaremos el desgarro de dragones y nos esconderemos detrás de las paredes para que no pueda lanzarnos una llamarada. Aquí realmente no deberíais tener muchos problemas. Antes de partir hacia Skuldafen, es importante volver a activar la bendición de Talos en Carrera Blanca para tener un 40% de reducción en gritos junto al amuleto de Talos, ya que esta será la última oportunidad de hacerlo y nos facilitará mucho las cosas en Sovngarde. Al llegar a Skuldafen, seguiremos el procedimiento habitual. Tiramos invisibilidad y vamos superando la dungeon sin mucho problema. No es más difícil que cualquiera de las otras dungeons de la main quest. Al llegar al portal, deberemos armarnos de paciencia, ya que habrá que matar al sacerdote dragón con cuidado de no alertar a nadie y ser descubiertos. Para ello, simplemente pegamos un flechazo en sigilo, nos volvemos invisibles y nos alejamos un poco. Hay que repetir esto hasta matarlo y con cuidado de no alertar a los dragones que hay en las columnas, ya que podrían detectarnos y crear una reacción en cadena que haría que el resto de Skuldafen nos detectase. Así que como digo, paciencia al matar al sacerdote. Otra opción interesante es simplemente soltar un Dremora y que vaya matando al sacerdote poco a poco. La última misión, todo o nada, la gloria o la muerte. Aquí no hay mucho que remarcar salvo la pelea contra Sun, para la cual sacaremos un Dremora y que haga el trabajo sucio. Eso sí, cuidado con los Tooms de Sun, ya que si os alcanza un Furrodá estáis muertos, así que no os confiéis demasiado. Después de entrar en el salón y hablar con los héroes nórdicos llega el momento decisivo, la pelea definitiva contra Alduin. Esta pelea sigue el mismo patrón que la Garganta del Mundo, solo que aquí tendremos la ventaja de tener 4 aliados, es decir, los 3 héroes y nuestro Dremora, y además no tendremos que leer el pergamino, así que tendremos un 40% de reducción en gritos ya que la bendición de Talos no se anula. Como digo, el procedimiento es el mismo, mantener a Alduin en el suelo mientras usamos de
despejar cielos para que no haya meteoritos. La ventaja es que el despejar cielos ahora son 3 segundos y el desgarro de dragones 6, así que la rotación entre los gritos debería ser más sencilla. Todo eso sumado a que hay 4 personas pegando a Alduin hace que sea una pelea más sencilla que la de la garganta del mundo. Ahora que está todo claro, os voy a dejar la reacción en directo en el momento de conseguir superar el reto. La reacción es completamente genuina, ya que tenéis que tener en cuenta que eran como las 4 y media de la mañana, ¿vale? Llevaba 2 meses intentándolo y la sobrecarga mental y el estrés eran extremos, así que me salió del alma empezar a decir tacos y palabrotas. ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Me cago en... ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Por fin, tío! ¡Joder! Dios. Vamos, tío, vamos, joder. Vamos, tío, Dios, sí, joder. Vamos, tío. Vamos, joder, me cago en la puta, tío. Oh, Dios, no puede ser, tío. No puede ser, primer canal hispano en hacerse una no-hit de Skyrim el legendario, tío. Primer canal hispano, aquí está, Baladir Tess. Primer canal hispano en hacerse la no-hit del legendario. Dios mío, tío. Primer puto canal hispano, loco. Dios. Vamos, joder. Sí, señor, tío. Sí, señor, me cago en Dios. Por cierto, shout out a la canción de Serena Fumona, que es un tema que hice con una IA y que irónicamente se ha convertido en el himno oficial del canal, así que pronto la subiré completa para que la podáis escuchar. Así que aquí finaliza este reto. Estoy muy contento, la verdad, de lo que hemos logrado tras 2 meses de directos, de fallos, de risas, interacciones, todo. Han sido unos directos de la hostia, sinceramente, quitando obviamente la parte de la sobrecarga mental que involucra este reto. Así que quiero daros las gracias a todos los que os pasasteis por los directos y me acompañasteis durante aquellas noches, de verdad. Esto hubiera sido aún más jodido sin vosotros, así que desde aquí os mando un fuerte abrazo. Creo que no queda mucho más que decir, salvo recalcar una vez más que somos el primer canal hispanohablante en conseguir este reto, la No Hit No Damage de Skyrim el legendario, y eso es algo que nadie nos podrá quitar, hemos hecho historia. Espero que os haya gustado, que haya quedado todo claro, y nos vemos en el siguiente. Un saludo.